Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición central de Tele 8 Noticias con la mejor información, los hechos más relevantes de la jornada del día de hoy en Plaza Huincul, en Cutralcó y en la región. Llegó el viernes, finalmente estamos en vivo, por supuesto, como cada noche. Exactamente han pasado 4 minutitos de las 21 horas y ya estamos listos para comenzar. Hoy, luego de esta edición central, vamos, como es costumbre, con la charla. Los días viernes, programa de La Charla con la conducción de Romina Giorgi, que se viene a continuación 22 horas, unos minutitos después comienza este gran programa, no se lo pierdan. Se viene, me parece, programa vecinalista, por lo que me dijo la producción, así que estén atentos a La Charla. Bueno, ya se pueden empezar a comunicar con nosotros, están abiertas nuestras vías de comunicación. Recuerden, nos mandan un SMS, un mensajito de texto al 154-629-687. También lo pueden hacer a través de WhatsApp, 2995-018-935. O bien, si ustedes prefieren, llaman directamente a la producción 486-1843. Es tiempo de comenzar, como todas las noches, viendo cuál es la situación meteorológica, cuáles son los datos actuales a esta hora, cómo está el tiempo. Bueno, vamos a verlo ahora, abriendo la ventana. 11 grados, una décima de temperatura actual, la humedad del 33%, presión atmosférica a esta hora de 943.5 hectopascales. Viento, una brisa del sureste a 10 kilómetros por hora. La máxima en el día de hoy trepó a los 16 grados, una décima, y fue a las 17, a las 5 de la tarde. La mínima a las 8 fue de 2 grados, 2 décimas sobre cero. La actual, 11 grados, una décima. Datos suministrados por el Observatorio Meteorológico en el aeródromo de la ciudad de Cutralcó. Comenzamos con la información. Vamos a hablar, nos mudamos, vamos a hablar de la vecina localidad de Añelo. Tiene que ver con un curso de oficio, cursos de oficios que se inician allí. Hablamos con Claudia Urrea, directora de Fortalecimiento de Comunidades, quien nos contó acerca de este curso. Así es, muy buenas tardes. Hoy comenzamos con el primer circuito que estamos haciendo, circuito de Vaca Muerta. La capacitación que se va a traer es bajo el convenio que se hizo con ESMATA, de mecánicos, de electromecánica, eligió acá Añelo. Así que se unió Chihuidos, Aguada, con un cupo de 25 personas y se les dio lugares a cada una de las localidades. ¿Este curso de cuánto tiempo es la duración? Tiene una duración de 100 horas cátedra, son 3 meses y medio/4. Va a depender mucho de las horas que puedan hacer. Los días lunes y martes va a ser Añelo y el otro corredor es el corredor norte, Las Ovejas, los dos lugares donde se comienza esta capacitación. Bien decías que son todos cursos y capacitaciones gratuitas. Es algo muy importante que viene haciendo el gobierno de la provincia justamente en eso. Sí, porque este es un convenio de colaboración que se hizo entre el gobierno de la provincia de Neuquén y ESMATA. Por lo tanto, se llevan a las localidades las capacitaciones de manera gratuita, porque es la manera que tenemos de fortalecer nuestra gente para que puedan esperar de la mejor manera el turismo, que puedan tener todas las herramientas que se necesita cuando un turista llega a una localidad y tiene alguna falla mecánica, pueda encontrar los mejores mecánicos en nuestras localidades. ¿Qué otras capacitaciones están dando en la provincia? Comenzamos con este, pero nosotros ya tenemos el de electricidad de domiciliaria y todo lo que tiene que ver con gastronomía. Cocina gourmet y panificación, mini pastelería, porque tiene que ver con la presentación en las hosterías, en los restaurantes. Estamos trabajando también con golosina artesanal para poder llevar en los distintos lugares que haya una variedad también para los niños y que haya también comida saludable. Ya estamos finalizando este año, ¿cuál vendría a ser su balance con todo esto? Nosotros llevamos en este periodo más de 32 capacitaciones, 527 personas se han capacitado en el interior. Estamos muy conformes, muy contentos. Aquí en Añelo se dio plan de negocios y vamos a seguir después de esta capacitación, que terminará a fines de noviembre, primeros días de diciembre. Habrá un receso seguramente y en enero se seguirá con la capacitación que pidan, obviamente, la gente que quiera emprender
alguna actividad que tenga que ver con el turismo. Nos encuentran en nuestro sitio web, no se olviden, www.canal8plazawincul.com.ar, en todas nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en YouTube, en Instagram, siempre en el buscador ponen la palabra Canal 8 Plaza Wincul, el 8 con el numerito, y de esa manera nos encuentran. En Twitter, antes agregan el arroba Canal 8 Plaza Wincul. Tenemos un comunicado que nos llega desde la Municipalidad de Plaza Wincul a través de la Dirección de Juventud, dependiente de la Secretaría de Gobierno. Están convocando a todos los artesanos y expositores de Plaza Wincul y Cutralcó para inscribirse y participar de la Fiesta del Estudiante y la Primavera en Familia en Plaza Wincul. Lo que hablábamos con el director de Juventud el otro día, justamente con Mario de los Ríos, quien nos comentaba, se realizará en el Centro Cultural Ruca Ligüén el día domingo 29 de septiembre. También se convoca a todos los puestos de comida que quieran participar de dicho evento. Los mismos deberán presentarse en la Dirección de Bromatología para su inscripción. Inscripciones abiertas entonces para los puestos de comida, también para los artesanos, para el próximo evento de Primavera en Familia. No Día del Estudiante, no día solo de la primavera, sino que se hace abierta a toda la familia esta jornada. Muy linda que se prevé en Plaza Wincul. Muy bien, vamos, nos quedamos en la ciudad de Añelo. Vamos a hablar ahora de un proyecto realmente muy loable, que es el de equinoterapia. Hablamos con Claudio Cabrera, presidente del Club Hípico, y también con Milton Morales, presidente del Consejo Deliberante de Añelo, nos contaron acerca de qué se trata este proyecto de equinoterapia. Sí, desde la formación del Club Hípico hace 4 años atrás, nuestra idea fue, o se formó el Club Hípico para dentro de él se haga una escuelita de equinoterapia. Después de 4 largos años logramos por lo menos dar la primera charla informativa sobre esta actividad, y estamos trabajando sobre el proyecto en sí, que calculamos para el mes de noviembre tenerlo ya en la actividad, se estaría realizando dentro de las instalaciones del Club Hípico. Y como decía, nuestra principal actividad, la equinoterapia, se realizaría dentro del Club Hípico y con el apoyo del municipio local, tanto en la actividad de esta como en la del club, estamos logrando tener una cancha de carreras de caballo y de esta forma ir cumpliendo con los compromisos que hemos asumido desde la comisión del club. Un sueño ya por cumplirse, podríamos decir. Sí, sí, he cumplido un sueño muy pronto a cumplirse, un sueño muy caro al sentimiento de toda la población y más nuestra, porque estamos tratando de llegar a cumplir lo que nosotros nos habíamos propuesto. Milton Morales, presidente del Consejo Deliberante de aquí, bueno, acompañando esta iniciativa, este proyecto. Sí, por supuesto, los chicos arrancaron hace 4 o 5 años que vienen trabajando dentro de un predio. La verdad que les ha llevado mucho esfuerzo. Nosotros desde el municipio, como del Consejo Deliberante, hemos acompañado este proyecto que arrancó con el tema de las carreras y obviamente siempre teniendo esta participación y estas ganas, ¿no?, de apoyar y de ayudar a estos chicos con diferentes dificultades. Así que la verdad que esto viene a acompañar un proceso de acompañamiento y de terapia alternativa, que viene muy bien para estos chicos que tienen diferentes capacidades. No vamos a hablar de discapacidades, sino de capacidades diferentes que tienen estos chicos y la forma que tienen de poder avanzar en un tratamiento que es alternativo y que la verdad que viene dando muy buenos resultados en diferentes lugares. Desde el Consejo y del municipio, ¿con qué estarían acompañando? Bueno, el aporte netamente va a ser económico, se los va a acompañar económicamente para que puedan desarrollar todo este emprendimiento y puedan seguir adelante con todo este proyecto, que la verdad que es muy bueno y que va a traer un fortalecimiento de alguna forma a estos chicos y poder acompañarlos en su recuperación en diferentes etapas.
Muy bien, lo decíamos, se viene la charla a continuación, pero no se olviden hoy, como es costumbre, cada viernes el cine de trasnoche a través de nuestra pantalla. Todavía no me dice la producción cuál es la película que se viene luego de la charla, con qué vamos a comenzar, quizás con alguna de acción, de terror, suspenso, comedia. Me parece que la semana la comenzamos con una de comedia el día lunes, ¿eh? Así que, pero igualmente va un popurrí de película, todos los géneros a través de aquí, de la pantalla de Canal 8, como decíamos, luego de la charla, ya me parece que están eligiendo ahí el título, ¿eh? El film con el que vamos a comenzar. Y nos quedamos en la ciudad de Añelo para hablar con el intendente de la ciudad, con Darío Díaz, quien bueno, nos dio su parecer acerca de estas nuevas capacitaciones y también de las futuras inauguraciones que se vienen en Añelo. Sí, realmente hemos iniciado, ¿cierto?, en un plan de desarrollo turístico que hemos lanzado ya con la ministra de Turismo de la provincia. Creo que uno de los pasos muy acertados de nuestra ministra y también de la política que está implementando el gobernador, que es la capacitación y la formación de la gente para enfrentar nuevos desafíos, como es, como Añelo vamos a estar enfrentando el desafío de desarrollar el turismo en conjunto con nuestros vecinos, que es Chigüiro y San Roque. Realmente un proyecto muy ambicioso, real, posible, y uno de los pasos fundamentales es formar a nuestra gente, capacitarlas, que son los receptores y que van a ser los que van a recibir los futuros turistas, ¿no es cierto?, en esta región. Así que dentro de todo lo que es este marco, digamos, que hoy hablamos del petróleo no convencional, es un proyecto que venimos pensando, que lo hemos venido trabajando hace mucho tiempo y que, bueno, y que consideramos que estamos ya para iniciar desde la capacitación y empezar a trabajar con nuestra gente en los lugares, en la comunidad de Añelo, en la comunidad de San Roque, en la comunidad de Chigüiro, para fortalecer desde el conocimiento, la formación de nuestra gente, este gran proyecto que sin la gente, sin nuestra gente, sin el compromiso de nuestros vecinos, es imposible hacerlo. Pues vamos a armar todos los marcos que hemos venido armando para poder desarrollar e invitar a inversores, a nuevas inversiones también a esta región, no únicamente tanto a Añelo, sino a San Roque y a Chigüiro también. Pero por eso consideramos, y es muy acertada, en iniciar, ¿no es cierto?, la capacitación y la formación de los pueblos. Hablando un poco de política, intendente, estas últimas semanas ha estado haciendo viajes a Buenos Aires por cuestiones de gestiones. ¿De qué nos puede comentar de eso? Realmente de política venimos trabajando muchísimo, ¿no es cierto?, en la gestión de gobierno. Hemos tenido la visita, como ustedes saben, del presidente, de ministros, la última vez. Hemos tenido la posibilidad de hablar con el presidente. Una de las gestiones siempre primordiales es cómo fortalecer desde la infraestructura esta localidad, que realmente sigue pujante y que muchas veces nos paramos en Añelo y parece que no pasará nada en el país, y realmente estamos en una situación, estamos transitando estas últimas semanas realmente momentos muy complicados, complejos para los gobiernos locales, para el gobierno provincial, principalmente a la hora de hacer la infraestructura, de hacer las obras, que no tenemos precio, que no nos quieren vender, que, bueno, creo que un poco de paciencia en estos días y a continuar, ¿no es cierto?, a seguir pensando, a seguir gestionando, que espero que la política nacional mejore, ¿no es cierto?, y que podamos seguir fortaleciendo nuestras comunidades, fortaleciendo este gran desarrollo, esta gran oportunidad que no únicamente tiene Añelo, sino la provincia de Neuquén y por ende la República Argentina. Así que la gestión es muy bien en Buenos Aires. Estamos esperando la nueva comisión que va a ser pronta. Una de las cosas principales que me traigo muy conforme, muy contento, es que se está armando la Comisión Estratégica de Desarrollo de Infraestructura de los Pueblos, y donde las cuales los gobiernos locales van a ser invitados. Una de las cuestiones que hemos reclamado y venimos reclamando hace mucho tiempo, de que se arman proyectos, se arman planificaciones desde oficinas de Buenos Aires y no se consulta a los gobiernos locales, y después tenemos los problemas, ¿no es cierto?, como lo que está suscitando hoy el tren de la Norte Patagonia con el tema de la traza en la parte de Río Negro, que hoy tenemos los intendentes que se están oponiendo, ¿no es cierto?, a esa traza. Por eso es muy importante cuando se planifica, se desarrolla, la opinión de los gobiernos locales, porque llevamos la opinión del pueblo, llevamos la opinión de un consejo deliberante, y cada vez que se proyecta algo a largo plazo, que es una de las cuestiones que se ha reclamado, y bueno, ahora muy pronto se va a convocar a esas reuniones para poder planificar, desarrollarnos todo en conjunto. Y siempre decimos, las licencias sociales se construyen a través del trabajo,
de la realización de las obras, de llegar con las necesidades de la gente y no a través de un discurso como hemos estado en algunas oportunidades, ¿no es cierto?, o como de sacar una nota que se va a exportar tantos millones de dólares, que se van a generar tantos puestos de trabajo y nos estamos olvidando a la gente. Creo que esa es una de las tareas más importantes que tenemos, de que nos escuchen, que estos proyectos son viables si pensamos en la gente, si pensamos en las comunidades, si vemos cómo se va a desarrollar nuestro pueblo, cómo se va a desarrollar nuestra gente y cómo va a vivir. Creo que son temas fundamentales para esta gran oportunidad. Estos desarrollos son posibles si la gente está. Sin gente no se puede hacer nada. Entonces creo que eso es lo que se está entendiendo y lo que más saco provecho de las reuniones en Buenos Aires. Intendente, estamos a un poquito más de un mes del aniversario de aquí de Añelo. ¿Cómo se vienen preparando? Mirá, realmente venimos preparándonos día a día, no tenemos descanso en Añelo. Tratando de poner en marcha el tan ansiado hospital, que hoy nos está faltando algunas aprobaciones de gas, nada más, ya está el equipamiento, la gente, la comisaría, ¿no es cierto?, que está en etapas finales, y parece que cuando faltan los detalles finales, las obras se estiran, o por ahí es la ansiedad, ¿no es cierto?, de estar ansioso, ¿no es cierto?, como jefe comunal, de que las cosas se terminen, que podamos usarlas, que podamos estar brindando ese servicio que necesita la gente. Pero en líneas generales venimos trabajando muy bien, con mucha fortaleza, con mucha gestión, en equipo con el gobernador, en permanente contacto con todo su equipo, desarrollando todo lo que es infraestructura de agua, de cloaca. Estamos por cerrar convenios con Gamuzi para llevar el gas a los sectores que están faltando, llevar el gas a la meseta. Estamos haciendo infraestructura eléctrica en estos tiempos difíciles, más redes de agua. Realmente tenemos un plan de obra en Añelo que seguimos avanzando. Y por ahí uno de los anhelos que uno tiene y que no podemos lograr todavía es hacer asfaltar más Añelo, embellecerlo. Pero también entendemos y sabemos cuando nos dicen cuál es la prioridad, y la prioridad es llevarle agua a la gente, la prioridad es que la gente tenga gas, la prioridad es que la gente tenga cloacas, ¿no es cierto?, o energía en su defecto, y esa es una de las prioridades que uno hoy tiene en una ciudad que está en permanente crecimiento y en permanente movimiento. Muy bien, algunos mensajitos antes de establecer la primera pausa. Tenemos, a ver, nos escriben para saludar a las chicas del fútbol femenino, las gladiadoras que compiten en el fútbol comunitario de Plaza Huíncul, están cumpliendo 2 años, así que las saludamos, ¿eh? Les mandamos felicitaciones, nos dicen que sigan para adelante, así que muchas felicidades para las gladiadoras. También tenemos un mensajito este próximo fin de semana, domingo, ¿no? Me parece que es el domingo, Feria de Canelones en las oficinas del MTD, allí sobre la calle Diego Bienes Reiber, 527 del barrio Centenario. Feria de Canelones, 150 pesos la docena, ¿eh? Para que lo tengan en cuenta. Pueden acercarse allí a la dirección del MTD o bien comunicarse con Natalia Sobarso al 155-020-817, 155-020-817, y hacer su pedido, ¿eh? Reservar su docena de canelones. Vamos ahora sí a la pausa, la primera de esta edición central. No se vayan, todavía tenemos más información. Farmacias de turno en Cutralcó, Farmacia Lincoln, ubicada en Olascuaga 915, teléfono 496-3148. En Plaza Huíncul de turno continúa la Farmacia Norte 5, la dirección Avenida Keidel y 9 de Julio, teléfono 486-3426. Thank you.
Mario Jordán Díaz y Asociados. Estudio Jurídico Laboral, Familiar, Concursos, Quiebras. Mario Jordán Díaz y Asociados. Di Paolo 430, primer piso. Teléfono 486-1002, Cutralco. Aprovechá la gran barata de fiambres y quesos en la COPE. Jamón crudo los 100 gramos, 28,90. Cooperativa Obrera. Shop. Cartiras, bolsos, chalinas, bandoleras, relojes y toda la bijú artesanal la encontrás en Moda Shop. Roque Sáenz Peña 580, Cutralcó. Hacé de tu casa tu hogar con la COPE. Detergente líquido Alamatic de un litro 400, 110 pesos. Cooperativa Obrera. Recordá que en la página web del Consejo Deliberante encontrarás herramientas para canalizar inquietudes o propuestas sobre los temas de tu barrio y la ciudad. www.consejodeliberante.plazawincul.gov.ar. Conocé a tus concejales, escribiles un mail o llamalos por teléfono. Consejo Deliberante de Plaza Wincul. Copilco te informa. Copelco te ayuda. Nuestro servicio de sepelios está disponible los 365 días del año para acompañarte en esos momentos en que el dolor te agobia. Cuenta con todas las prestaciones necesarias, elementos necesarios, infraestructura edilicia, vehículos para traslado y gestión de trámites legales, según indica nuestro reglamento. La cobertura de sepelios incluye al asociado adherente y a su grupo familiar directo y tendrá vigencia desde los 120 días de registrada la adhesión. Si todavía no tenés este servicio, podés gestionarlo en el sector Atención al Asociado, en nuestra sede central de Avenida Roca y General Paz, Cutralcó. Cooperativa Copelco. Si estamos juntos, estamos bien. Aprovechá la gran barata de fiambres y quesos en la COPE. Jamón cocido los 100 gramos, 11,90. Cooperativa Obrera. Otra fecha más de la Copa Total Argentina. Octavos de final. Domingo 9 de septiembre. Estadio Club Alianza. 15 horas. Temperley versus Argentinos Juniors. No te lo podés perder. Invita Municipalidad de Cutralcó. Gestión Río Seco. Una ciudad que no se detiene. Agnello declara, por ley nacional, la ciudad de Yale quiere ser grande y lo será al ritmo de su gente, su trabajo y sus sueños, porque estamos en camino a ser sustentables y sostenibles en el tiempo. Agnello hoy sabe que puede y en ese desafío estamos todos, creciendo al son de las obras y proyectos de Pueblo Criancero. A asentamiento de miles de ilusiones por una Argentina energéticamente autónoma. Gestión Darío Díaz. El futuro encontró su lugar. Aprovechá la gran barata de fiambres y quesos en la COPE. Queso cremoso el kilo, 98 pesos. Cooperativa Obrera. Hay alguien que se banca todas tus idas y vueltas en la vida. Tus pies. Por eso se merecen un calzado cómodo, canchero y elegante, como los zapatos de Anadel Calzados, una tienda especializada en zapatos donde podés encontrar el modelo, estilo y color que mejor vaya con vos. Con las mejores marcas, Kickers, Hush Puppies, Cavatini, Bogué, Valerio, San Crispino. Anadel Calzados, para calzar bien, te esperamos en Peatonal Roca, Centro Comercial de Cutralcó. Agua de mesa Comarca, filtrada, ionizada,
lo mejor para su mesa. Este producto cumple con las exigencias del Código Alimentario Argentino. Agua de Mesa Comarca. Sáenz Peña 743. Teléfono 496-9940. Cutralco. Descuentazo. De la COPE. 20% de descuentazo en pequeños electros de cocina. Cooperativa Obrera. Acá se ha hecho mucho, se han hecho rutas, puentes, se le ha dado vivienda a la gente. Para mí es la mejor provincia. A mí, Neuquén, junto a mi papá, nos abrió la puerta muchísimo para el crecimiento paulatino, pero a la vez enorme, que estamos teniendo gracias a las obras que se están generando. Y estamos orgullosos porque la verdad que Neuquén da muchas posibilidades, pero sobre todo, trabajo. Gracias a vos, en el último año la Cooperativa Obrera sumó más de 120.000 nuevos asociados y ya somos más de 1.700.000. Y está distribuyendo entre los asociados más de 261 millones de pesos de retorno al consumo e interés al capital. Estos son tus logros y los de todos los asociados de la COPE. Te invitamos a conocerlos. Busca el resumen del balance social cooperativo en tu sucursal o en cooperativaobrera.coop. Juntos podemos construir un mundo mejor. Aquí estamos, en el segundo bloque de esta edición central de Tele 8 Noticias. Se viene a continuación la charla, no se olviden, programa Hoy Vecinalista, conducido como siempre por Romina Giorgi. Después sí, el cine de trasnoche a través de nuestra pantalla, como es habitual, los días viernes, con un popurrí de películas, digo bien, un montón de géneros que van a poder disfrutar hasta las primeras horas de la mañana de este día sábado, de este fin de semana. Siguen abiertas nuestras líneas de comunicación, no se olviden, nos pueden llamar al 486-1843, comunicarse con la producción o bien enviarnos un mensajito de texto. 154-629-687, también por WhatsApp 2995-018-935. Ayer por cuestiones de tiempo no pudimos compartir el parte policial, la información policial, como es habitual cada día jueves. En este caso vamos a compartir el parte policial, los hechos más relevantes en materia delictiva. Quien tomó contacto con la prensa fue el comisario inspector de Seguridad Interior, Ariel Castillo. Aproximadamente a las 20:40 horas se toma conocimiento por parte del Comando Radioeléctrico que sobre calle Mosconi, barrio sur de esta ciudad, se había cometido un hecho delictivo. Personal policial se constituye en el mismo y se logra entrevistar a una joven de aproximadamente 13 años que alude que mientras se encontraba ubicada en la plaza frente a su domicilio es abordada por dos personas sexo masculinos quienes se movilizaban en una motocicleta de 110 centímetros cúbicos. Previo a recibirle un arma de fuego le arrebatan su teléfono celular. Estas personas ante la resistencia en primer momento de esta joven le propinan un golpe en su rostro, no le causa ningún tipo de lesión, logran su cometido y se retiran por calle Matorras con dirección sur. ¿No alcanzan a robar nada? Le sacan el celular, pero previo a darle un golpe en su rostro, dado que la joven en principio se había resistido a la comisión del hecho. La joven únicamente resultó con ese golpe y no tiene ningún tipo de lesión
y esta gente, si bien tenía arma de fuego, no afectó ningún disparo. ¿Estaban encapuchados o a cara descubierta? Se encontraban a cara descubierta, pero dado el nerviosismo, era imaginar para una criatura de 12 años, de 13 años, perdón, no pudo aportar mayores datos. Bien. Lo único que recuerdo fue que era una motocicleta de 110 centímetros cúbicos. El día miércoles, aproximadamente a las 0:14 horas, se toma conocimiento por parte del comando radioeléctrico de un llamado que daba cuenta de que ahí en la plaza Integración de esta ciudad había una persona que en principio se la manifestó que se había quitado la vida, dado que se la había observado que estaba colgada como una persona que había ahorcado. El personal policial llega ahí al lugar en forma inmediata, procede a ver los signos vitales del mismo, el cual todavía presentaba. Descuelga a esta persona que se encontraba colgada sobre, con una bufanda de su cuello, y procede a hacerle reanimación hasta la presencia del personal médico, quienes continúan con la misma y logran sacarlo a flote, como quien dice, esta persona, la cual es trasladada al hospital. Conforme el parte médico, se encuentra estable, no sufrió ningún tipo de lesiones en cuanto al accionar que había ejecutado, y no sabemos si estaba bajo algún estado depresivo, dado que no se encontró absolutamente nada en el lugar que indique tales circunstancias, y podemos presumir que por el accionar que podía estar bajo la acción de algún estupefaciente o alguna medicación con la ingesta de alcohol, dado que luego de las primeras curaciones balbuceaba cosas incoherentes. ¿Sigue internado esta persona? Esta persona quedó en observación en ese momento, dado el hecho en sí, para ver si tenía algún daño colateral. Por el momento desconocemos si fue intentado de alta o no. ¿Qué edad tiene esa? Esta persona es una persona joven, estamos hablando de una persona alrededor de casi 30 años más o menos. Bien. ¿Los primeros en asistirlo fueron los efectivos policiales? Los primeros en asistirlo fue el personal policial que llegó al lugar, y rápidamente al accionar que ejecutaron de desprenderlo de la bufanda que tenía sobre su cuello, logran salvarle la vida. ¿En qué sector de la plaza estaba? Este se encontraba en la plaza Integración, ahí donde está el estacionamiento conocido por el local Pala, que utiliza el lugar, ahí en esa cercanía se encontraba. Muy bien, compartimos una vez más el comunicado de la Municipalidad de Plaza Huincul. A través de la Dirección de Juventud, dependiente de la Secretaría de Gobierno, están convocando a todos los artesanos y expositores de Plaza Huincul y Cutralcó para inscribirse y participar de la fiesta del estudiante y la primavera en familia. Será en Plaza Huincul y se realizará en el Centro Cultural Rucaligüen el día domingo 29 de septiembre. Están avisando con tiempo justamente para aquellas personas, artesanos, puedan inscribirse. También se convoca a todos los puestos de comida que quieran participar de dicho evento. Los mismos deberán presentarse en la Dirección de Bromatología para su inscripción. 29 de septiembre, entonces, Día de la Primavera en Familia en el Centro Cultural Rucaligüen. Y vamos ahora, como todos los viernes, a hablar de deportes. Para hablar de esta fecha que se viene, que comienza el día de mañana, fecha del torneo oficial del IFUNE. Mientras vemos allí las imágenes del último clásico de la ciudad en el 30 de septiembre, para contarles que el equipo que será local será justamente quien vemos en imágenes que fue local en aquella oportunidad. Bueno, Petro recibe al Dino Amaronese mañana a partir de las 10 en las categorías formativas, séptima, octava, reserva y primera división, alrededor de las 16. Todos los partidos de esta fecha se jugarán desde las 10 horas. Decíamos, en el 30 de septiembre Petrolero juega frente a Amaronese de Neuquén. San Lorenzo, por su parte, recibirá Independiente, también desde las 10. Pacífico será local de Patagonia. El Deportivo Rincón enfrentará a Don Bosco de Zapala. Gran partido este por el lote de punteros allí, por la punta de la divisional A del IFUNE. En Rincón de los Sauces será este partido. Centenario recibirá en la Colonia Alianza. El Gallito irá a jugar
hasta la ciudad de Centenario, frente al local. San Patricio del Chañar enfrentará a Zapere. Como local, Rivadavia. El local, el otro equipo local en la Divisional B, será local de El Porvenir en la cancha del Club Atlético Plaza Huincul. Mañana también, a partir de las 16 horas, la Primera División. Las formativas comenzarán a jugar a las 10 de la mañana. Atlético Neuquén, por su parte, recibirá Eucalipto. Confluencia frente a Villa Iris. Los Canales enfrentando a Bicicross. Añelo, el puntero de la Divisional B, nada más y nada menos, Añelo, será local frente a Unión Vecinal. Y Unión de Zapala recibirá a Loncopué. Todos los partidos de esta séptima fecha, séptima fecha del torneo oficial del IFUNE de la categoría A y B. Vamos a las tablas, de posiciones. En primera, en la Divisional A, Don Bosco es el puntero con 18 puntos, seguido por el Deportivo Rincón con 16. Y se miden en esta fecha, juegan los dos. Ese es un partidazo en Rincón de los Sauces, decíamos. Maronese, por su parte, con 14 puntos, es el tercero, seguido por Alianza con 13. Maronese viene a jugar frente a Petro y Alianza va a jugar ante Centenario como visitante. En quinta posición, Pacífico con 11 puntos, Patagonia más atrás con 10, Petrolero al igual que los mismos puntos que Patagonia, y Centenario también, ambos con 10 puntos, Independiente con 8, San Lorenzo con 4, Zapere, que el fin de semana pasado logró su primer punto, logró empatar, y suma un punto y cierra la tabla de posiciones San Patricio, sin unidades en estas 7 fechas. En la B, el puntero, decíamos, Añelo con 18 puntos, seguido por El Porvenir con 15, Unión Vecinal más atrás con 14, Bicicross en cuarta posición con 13 puntos, Atlético Neuquén con 11, Villa Iris con 10. ¿Dónde está Rivadavia? Bueno, junto a Villa Iris, no, perdón, Villa Iris decíamos con 10, Rivadavia está junto a Confluencia, Unión de Zapala, Los Canales y Loncopué. Rivadavia también, decíamos, todo ese lote con 7 puntos. Y cierra la tabla de posiciones Eucalipto Blanco con solo 2 unidades. Sería una buena posición para el Tigre, para Rivadavia en la Divisional B, si logra ganar este fin de semana y el gran partido en Rincón de los Sauces. Bien, aquí jugará Petrolero, decíamos, en el 30 de septiembre, y aquí también el día domingo veíamos la promoción en la tanda, en la pausa, es el último partido de Copa Argentina en el Coloso del Ruca Quimey, este domingo a las 15, Temperley frente a Argentinos Juniors, octavos de final de la Copa Argentina. Las entradas en la cancha no se venden, se van a estar vendiendo hasta una hora antes del partido, allí en Caja Municipal, 500 pesos las plateas, 150 pesos las populares, así que todavía tienen tiempo. Mañana también en Caja Municipal se podrán adquirir las entradas para este último partido por Copa Argentina en el Coloso del Ruca Quimey. Por supuesto, tendremos todo el resumen el día lunes con el equipo, todo el equipo de deportes que vamos a estar allí en el Coloso del Ruca Quimey para este gran partido entre un equipo de primera división, el Bichito de la Paternal, y Temperley, que descendió recientemente, hace una temporada, hasta la temporada pasada estaba jugando en primera división, bueno, el que lucha por ser uno de los animadores de la B Nacional. Antes de la pausa vamos a repetir los saluditos que tenemos, mensajitos que nos llegan a través de nuestras distintas vías de comunicación. Quieren saludar a las gladiadoras del fútbol femenino. Las gladiadoras están cumpliendo 2 años. Las saludamos nosotros también. Que sigan para adelante, juegan el torneo comunitario del fútbol en Plaza Huincul. Y también repetir el mensajito de la Feria de Canelones este próximo domingo en
en las oficinas del MTD, allí en Schreiber 527 del barrio Centenario. Para hacer su pedido deben comunicarse con Nati Sobarzo al 155-020-817. 155-020-817, 150 pesos la docena, para que lo tengan en cuenta. Ahora sí, vamos a establecer la pausa, la última de esta edición central, pero no se vayan, tenemos más información. Reiteramos las farmacias de turno en Cutralcó, Farmacia Lincoln, ubicada en Olascuaga 915, teléfono 496-3148. En Plaza Winkle continúa de turno la Farmacia Norte 5, la dirección Avenida Keidel y 9 de Julio, teléfono 486-3426. Bolsos, chalinas, bandoleras, relojes y toda la bijú artesanal la encontrás en Moda Shop. Roque Sáenz Peña 580, Cutralcó. La canasta de la COPE. La mejor aliada de tu economía. Aceite de girasol Sintac, primer precio, 37,90. Cooperativa Obrera. Mario Jordán Díaz y Asociados, Estudio Jurídico Laboral, Familiar, Concursos, Quiebras. Mario Jordán Díaz y Asociados, Di Paolo 430, primer piso, teléfono 486-1002, Cutralcó. Con el ahorrón de la COPE, ganamos todos. Cerveza Budweiser por un litro, llevando dos, 46,50 cada una. Cooperativa Obrera. Recordá que en la página web del Consejo Deliberante encontrarás herramientas para canalizar inquietudes o propuestas sobre los temas de tu barrio y la ciudad. www.consejodeliberante.plazawincul.gov.ar. Conocé a tus concejales, escribiles un mail o llamalos por teléfono. Consejo Deliberante de Plaza Winkle. Más inversión, más tecnología, más trabajo calificado en el Parque Tecnológico de la ciudad. Nuevo centro de mecanizado vertical para corte de materiales a partir de un modelo 3D. Una adquisición del municipio con tecnología de punta para brindar servicios de alta calidad a la industria del petróleo y otras que trabajen con metales y plásticos. Gestión Río Seco, una ciudad que no... Con el ahorrón de la COPE, ganamos todos. Fideos Luchetti de 500 gramos, 24,50. Cooperativa Obrera. Copelco te informa. Copelco te ayuda. Nuestro servicio de sepelios está disponible los 365 días del año para acompañarte en esos momentos en que el dolor te agobia. Cuenta con todas las prestaciones necesarias, elementos necesarios, infraestructura edilicia, vehículos para traslado y gestión de trámites legales, según indica nuestro reglamento. La cobertura de sepelios incluye al asociado adherente y a su grupo familiar directo y tendrá vigencia desde los 120 días de registrada la adhesión. Si todavía no tenés este servicio, podés gestionarlo en el sector Atención al Asociado, en nuestra sede central de Avenida Roca y General Paz, Cutralcó.
Cooperativa Copelco. Si estamos juntos, estamos bien. Con el ahorrón de la COPE, ganamos todos. Budines Cooperativa de 250 gramos, 28,50. Cooperativa Obrera. Hay alguien que se banca todas tus idas y vueltas en la vida. Tus pies. Por eso se merecen un calzado cómodo, canchero y elegante, como los zapatos de Anadel Calzados, una tienda especializada en zapatos donde podés encontrar el modelo, estilo y color que mejor vaya con vos. Con las mejores marcas, Kickers, Hush Puppies, Cavatini, Bogué, Valerio, San Crispino. Anadel Calzados, para calzar bien. Te esperamos en Peatonal Roca, Centro Comercial de Cutralcó. Acá se ha hecho mucho, se han hecho rutas, puentes, se le ha dado vivienda a la gente. Para mí es la mejor provincia. A mí, Eugen, junto a mi papá, nos abrió la puerta muchísimo para el crecimiento paulatino, pero a la vez enorme que estamos teniendo gracias a las obras que se están generando. Y estamos orgullosos porque la verdad que Neuquén da muchas posibilidades, pero sobre todo, trabajo. La canasta de la COPE. La mejor aliada de tu economía. Yerba mate piporé con palo por un kilo, 64,90. Cooperativa Obrera. Agua de mesa Comarca. Filtrada, ionizada. Lo mejor para su mesa. Este producto cumple con las exigencias del Código Alimentario Argentino. Agua de mesa Comarca. Sáenz Peña 743, teléfono 496-9940, Cutralcó. Añelo declara, por ley nacional, la ciudad de Yale quiere ser grande y lo será al ritmo de su gente, su trabajo y sus sueños, porque estamos en camino a ser sustentables y sostenibles en el tiempo. Añelo hoy sabe que puede. Y en ese desafío estamos todos, creciendo al son de las obras y proyectos de Pueblo Criancero, a asentamiento de miles de ilusiones por una Argentina energéticamente autónoma. Gestión Darío Díaz. El futuro encontró su lugar. Gracias a vos, en el último año, los asociados de la Cooperativa Obrera aportamos más de 2.800.000 pesos a través de donaciones y redondeos solidarios. Y se realizaron operaciones por más de 1.700 millones de pesos con proveedores regionales y por más de 5.800.000 pesos con talleres protegidos. Estos son tus logros y los de todos los asociados de la COPE. Te invitamos a conocerlos. Busca el resumen del balance social cooperativo en tu sucursal o en cooperativaobrera.coop. Juntos podemos construir un mundo mejor. Estamos de vuelta, último tramo de nuestra edición central de Tele 8 Noticias. Antes de ir a las cotizaciones, se viene la charla. No se lo pierdan. Programa con la conducción de Romina Giorgi. Hoy programa vecinalista. Van a haber invitados variados para que lo tengan en cuenta y queden prendidos a través de nuestra pantalla. Y luego sí, el cine de trasnoche con un popurrí de películas. Ahora sí, vamos a compartir las cotizaciones. Vemos cómo ha cerrado el mercado cambiario en nuestro país en el día de hoy, con las principales monedas extranjeras.
comenzando por el dólar, que nuevamente ha experimentado una jornada de baja. 36 pesos con 11 centavos para la compra, 37 pesos con 92 centavos para la venta. Sí, usted dice, pero los precios no bajan. Voy a comprar al súper y las cosas no bajan. Bueno, el dólar sí. El euro, 42 pesos con 71 centavos tipo comprador, 44 con 86 tipo vendedor. El real, 8,47 para la compra, 9,33 para la venta. Y el peso chileno, 0,046 comprador, 0,056 vendedor. Cierre hoy, 7 de septiembre. ¿Quiénes tuvieron suerte? Vamos a saberlo a continuación con los numeritos favorecidos de la quiniela edición nocturna. En primer lugar, Lotería La Neuquina. El ganador fue el 1007. 1007. El 07, además del número de James Bond, el 07 es el revólver. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el ganador fue el 7765. 7765. El 65, el cazador. Y en la bonaerense edición nocturna, el ganador fue el 1768, 1768, el 68, los sobrinos. Nuevamente vuelve a salir los sobrinos. A ver qué nos dice la IC, cómo se viene el fin de semana con el pronóstico extendido. Vamos a verlo. ¿Se anticipan lluvias? A ver, por lo pronto mañana sábado tendremos el cielo despejado, una temperatura máxima de 16 grados, mínima de 2 grados bajo cero, viento del noreste a 15 kilómetros por hora. El día domingo sí se anticipa el cielo mayormente cubierto, inestabilidad, lluvias, máxima de 11 grados, mínima de 1 grado bajo cero, viento del noreste a 25 kilómetros por hora. Así que si va a la cancha el día domingo, al Coloso del Ruca Quimey, a ver el último partido de Copa Argentina entre Argentinos Juniors y Temperley, bueno, vaya abrigado. Y el día lunes decíamos, tenemos el cielo mayormente cubierto con una máxima de 15 grados, mínima de 2, ahí está, 15 grados, mínima de 2, lluvias se anticipan también. Para el día domingo, el viento del este a 25 kilómetros por hora. De esta forma le ponemos punto final a nuestra edición central del día de hoy. Se viene la charla, no se lo pierdan, quédense aquí, aprendidos a través de la pantalla de Canal 8 y luego sí, el cine de trasnoche, popurrí de películas. No sé con qué va a comenzar la producción, con qué película, pero seguramente va a ir cine de terror, que nos piden mucho los días domingos. También cine de acción y relatos salvajes, me dicen. Muy bien, película argentina. Cada tanto ponemos películas argentinas, así que la multipremiada Relatos Salvajes. Luego sí, iremos con cine de terror, seguramente por ahí comenzará acción y terror. Muy bien, por ahí comenzará la noche. Muy bien, que tengan muy buenas noches, buen descanso y muy buen fin de semana. Quédense viendo la charla, no se lo pierdan. Chao. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky.